Gana. La gran manta, la gran lona, que con la cara de Genaro García Luna y el logotipo del PAN, se protestaba contra estos que se manifestaban en el Zócalo. Pues, ¿dónde está la democracia? Si ellos estaban expresando, ¿por qué no dejan que otros exprese? ¿O qué de plano les duele? Bueno, la verdad duele, ¿no? La verdad arde. ¿Tienes las imágenes, Adriana, de cómo despedazan precisamente este póster, este cartel, esta lona que se había colocado en todo lo alto? Era una gigantesca lona. No sé si la tengas por ahí, Adriana, para precisamente mostrar esa intransigencia, esa intolerancia de quienes salieron dizque a defender la democracia. A ver si la tienes, Adrianita. Échame la mano, por favor, Adriana, para mostrarle a la audiencia de Sin Censura esto a lo que me estoy refiriendo. ¿La tienes por ahí? Échala, échala, Adriana, mientras yo doy detalle. Hablamos, échamela, pues. A ver si usted considera algo similar. Lo que entiendo es, escuchen mi voz, hay que defender la democracia, hay que defender al INE, pero aquellos que opinan diferente a mí, esos que se vayan a la chingada, hay que tumbarles las mantas, las lonas. Bueno, pues es básicamente lo mismo ante estos ataques al querido Huicha, las noticias como son, y a su hija Ale Salazar. Esta es la